Fue madre. Oye, soy ojo chiquito. ¿Quién? Yo. Tenemos risa por lo mismo. Dice Rus, hola mis bellas princesas, pero muy buenos días. Bueno. Y eso que no las, hoy no las desperté temprano. Pues. ¿A qué hora oraste hoy, yo, Inore? Como a las 7. Bueno, hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Feliz de estar con ustedes. Esta semana mi mamá me la hizo y me clavó toda la semana. La risita es porque no quiso hacer videos esta semana. Y detrás de cámara, con la posición de ella en este momento, es así, riéndose doña Clau. Hola. A mí me hace falta que... ¡Ay, está Alexa! Madre, ¿puedo bloquear a Alexa? Yo la aconsejaría. Alexa, mi mamá me dio permiso de bloquearla. Y también la voy a bloquear de mi WhatsApp y de mi vida. Sí, nanita, toda esta semana le pusimos falta. ¿A quién? En la oración, a nanita. Y a María, mi hija, pues entonces, vil pecadora. No, mentira, ya. Bueno. ¿Quieren que sigamos con FOMI? Hoy traigo FOMI, ¿sí o no? ¿Sí o no? FOMI, ¿sí o no? No, a ella no les gusta el FOMI. Hablen ahora o callen para siempre. FOMI hoy, ¿sí o no? Pobrecita, ya está, mejor dicho, que tanto abrirle ese. Pobre caja, la he trajinado. Mañana. Hoy, en la tarde. Era para ver si mi mamá estaba activa y pendiente, porque es que uno no puede ser así en la vida. Obvio que yo sabía que hoy, ahorita, 4 de la tarde, taller de cajas. Esta pobre caja le hemos boleado, tirado, sacudido, o sea, no. Esta es una de las cajas que va a enseñar mi señora madre. Ay, la reina de las cajas. Esa es una de las cajas que va a enseñar mi señora madre el día de hoy. Ya saben, con cajoncito y todo. Esta es una. O sea, esta tapa abre, no vayan a creer pues que... Ay, es que he trajinado mucho esta pobre caja, esta muestra, no, les pido perdón. Yo creo que esta caja novela ahora que se acaben los anuncios del taller de cajas. María, ya llora. Entonces, ahora a las 4 de la tarde, taller de cajas. Esa es una. Y la otra son 6. Les van a enseñar a hacer 6. ¿Cuántas cajas? 6. Esa es una. Esta es otra. Entonces la entregan plana y es una caja mágica que queda así. Se puede. Y si ven, no queda plana. Si yo cojo una cosa plana y le hago así, queda plana. O sea, esto no tiene magia. Esto sí tiene magia. No tiene magia, sí tiene magia. Listo, entonces esta es una de las 6 cajas que se va a enseñar. Y bien, otras. Tan querida, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Y otras 4 cajas más. ¿Cuánto vale el taller? 50 mil pesos. ¿Moneda qué? Moneda colombiana. Si estoy fuera de Colombia, pagan por PayPal. ¿Cómo pago por PayPal? En dólares. No lo sé usar. Va a YouTube, mira un videito, descarga la aplicación y paga súper sencillo. No lo puedo ver en vivo, mi reina hermosa. El video no se va, no se preocupen. Lo pueden ver cuando lleguen, a la hora que quieran, al día que quieran, la cantidad de veces que quieran. ¡Listo! ¿Dudas, inquietudes? Hago entrega. ¿Dudas, inquietudes qué? ¿Con quién? ¿En recepción o qué? Se comunican con la administración. La administración. ¡Listo!
Nanita, te voy a bloquear del WhatsApp. Vamos a, listo, madre. Entonces, ay, el proyecto hoy es precioso, madre. Bajémoslo pues. Ahí empieza Cristo a aparecer. Uy, bueno, en métalo, Tenemos madre. para meterlo. Meta las patas, mi hija. Ave María. Yo creo que de acá al 2023 ella aprende a bajar el celular. Listo. ¿Cuánto es en dólar? Ustedes van y hacen el cambio muy juiciositos en Google, cambiador de moneda y sale para pintura. El proyecto de hoy es espectacular. Y perdón, hijito, hijo, mi amor, estoy en un video en vivo, te toca pasito, mi amor. Listo, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es sacar el molde. Hoy vamos a trabajar unos gnomos. Ustedes no pidieron pues gnomos navideños. Pidieron gnomos, tengas un gnomos, aquí las tengo. Entonces dice así: mi mamá está súper habladora hoy. Yo le dije que cada vez que empezara a grabar y hiciera eso, le iba a decir: vamos a hacer unos gnomos, pues desde mi punto de vista son espectaculares. Listo, entonces vamos a comenzar. ¿Para dónde me corro? Estoy como muy corrida y. O me corro yo. Sí, es que no me estás como. Listo. Gracias, madre, por estar atenta y feliz en esta transmisión. Bueno, vamos a sacar el molde. Lo primero que vamos a hacer es el tamaño de la cabeza, cara, cuerpo, barba. O sea, el cuerpo del gnomo viene siendo la cara, la cabeza, la nalga, el ombligo, todo. No se divide por partecitas, es una sola parte. Volverles a repetir eso, que eso me gustó mucho y está muy interesante. No tengo cómo volverlo a repetir, madre, porque no sé Bueno, bien ni ustedes cómo lo expliqué, ni tienen cómo lo dije. O sea, en realidad no entiendo cómo hice para explicarlo y decirlo. Ah, entonces, no entendí a Jenny, madre, ¿qué dijo regáñela, Jenny? o sea, ¿estoy corrida de nacimiento o cómo es la cosa? Sí. Pero regáñela porque usted es mi mamá. Jenny, sí, tienes toda la razón. Listo, muy bien. Voy a hacer tres gnomos. Tres gnomos. El cuerpo para los tres es el mismo. Entonces, dependiendo del tamaño que yo haga esta primera parte de este tamaño, me van a quedar los gnomos. Voy a hacer una línea acá medio en curvita. No es curvota ni es derecha. Medio curvilla, medio, medio. Y de acá voy a sacar como una especie de circulito. Esta es la base del gnomo. O sea, con esto vamos a trabajar. Si yo no le hago bullying a mi mamá Estela, entonces, ¿qué sería de mi vida? No tiene chiste. No la vieron ayer en el taxi, hablando del Nacional con el señor conductor. Y Ay, ayer no quiero. paramos por ahí a comer y que me manejé bien, no le hice tanto bullying. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Póngale ojo al asunto. Bueno, mentiras, esta acá puede ser un poquito más angostica. O sea, más acá y más acá. ¿Quién es la que me goza? Que porque hago mil rayas y corto por Porque no ninguna. es. Mire, Esto no y esto no. es la oportunidad de que aprendan a sacar el molde para que no lo pidan ni se lo pidan a nadie ni sufran por ahí. Si yo hago esta parte así de grande, mis gnomos, ¿cómo van a quedar? Más grande. Mucho más grandes. Si yo hago esta parte así pequeña, ¿cómo van a quedar? Gnomitos. Y si yo hago esto chiquilín, ¿cómo van a quedar? No, Mini gnomos. no dije nada. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a reteñir. Ay, Ale, pero ¿por qué va a reteñir? Es que tengo foamy movido abajo. Ya les voy a mostrar. Me hice entender con esta primera parte. Necesito que me digan sí, no o sabe qué, mija, chao. Entonces, Adiós, adiós pues. Tengo lista la primera parte. Voy a poner una hoja blanca acá y voy a venir con otra hoja. Pegan a diario.
Aprendió. Voy a hacer el molde del primero. Este, voy a hacer tres gnomos. Este cuerpo es el mismo para los tres. Le voy a cambiar la barba y el gorro. Perfecto. ¿Entendido? Mi mamá está aprendiendo también, ¿sí o no? Yo estoy aprendiendo y hago con la cabecita, es de verdad que hago con la cabecita. Entonces, voy a calcular para dejar espacio para el gorro. Ani, que no se vaya a acosar a Jenny. Jenny, a ver, generalmente es el novio de la noma. Voy a, entonces, vea pues acá. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Miren, es que sabe que mi hija, chao. Vean que se ve lo de abajo. ¿Cuál es el primer gorrito que voy a hacer? ¿Se acuerdan que les enseñé a hacer punta a punta? Vean, de punta a punta. Entonces, desde acá que se ve la punta y la punta, voy a hacer el primer gorro. Voy a tirarlo como para un lado, listo. Salgo acá, medio curvita para afuera, entro, trun. Y desde la otra punta, la que me escribió que no entendió, que me diga que no entendió. Tania, dice Alexander, es que son como enanos con gorro y orejas largas. Bueno, entonces... Ahí, miren, no muevo la hoja porque debajo tengo que el cuerpo. ¿Listo? Listo. Acá, entonces voy a hacer la línea. Necesito que me digan si están viendo que acá debajo está el cuerpo que les enseñé y que entonces de la parte medio curvita es que saqué la parte de arriba. A mí se me viene la imagen, ¿a vos también allá? Ahora la imagen tuya está perfecta. Ah, y ahí en ese instante sí, sí fue y volvió cuando miré. Listo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacar la primera barba. No he movido mi hoja. Es fundamental que cuiden esta parte abajo. Ah, espera, madre, bloqueame a Ale Surley, por favor. Déjala hundido y le decís en el comentario y le das bloque, eliminar comentario y bloquear y ya ahí mismo la sacas. Listo, porque Ana, adivine por qué la voy a bloquear, Ana Surley, ¿cómo se llama? O si no, yo ahora apenas termine el video la bloqueo. Entonces, tengo esta parte acá. Sí, se me perdió. Pero no te, si, pero no te preocupes para que yo ahora la vamos a bloquear porque No, tranquila, no te preocupes, madre. La primera barba, voy a seguir el camino de acá y de acá, no lo he soltado, empiezo desde acá, piquito para afuera, piquito para afuera, piquito para afuera, uno para adentro, piquito para afuera, uno para adentro, piquito para afuera y termino en punta, vea, acá, acá. Cruz Rodríguez Luz, también. Cruz Rodríguez. Están yendo muy rápido. Ah, pero qué hago y se me están yendo muy rápido. Entonces, espérate, ahora las bloqueamos. Otra vez vengo al otro lado. Para afuera, siguiendo esta curva, siguiendo esta curva. Entonces, vengo acá, para afuera, para afuera, para afuera. Esto no tiene que quedar parejo acá y parejo acá. Ustedes van a jugar y le van a hacer, si quieren, tres para adentro, dos para afuera. O sea, ustedes no tienen que hacerlos totalmente parejos, los de la izquierda y los de la derecha. ¿Listo? Y vienen y bajan acá. ¿Qué acá quieren terminar en varias? En varias. Tiene que ser ahora, yo lo bloqueo ahora. Listo. Y listo el pollo. ¿Sí te acuerdas cómo le enseñé? Deja hundido, bloquea y ya. Inmediatamente está el comentario, pone como le enseñé. Listo. Bueno. Ahora tengo la primera barba. Vengo y levanto. Sigue mi molde intacto. Entonces tengo mi primer gnomo. Voy con mi segundo gnomo. Pero la verdad es que yo creo que lo estás explicando en una forma que el que no lo haga sí ya es porque pues no quiere. Vuelvo y posiciono la parte del cuerpo. Vuelvo y posiciono la parte del cuerpo. ¿Por qué esta la hice más bajita? Porque este gorro lo voy a hacer diferente. Entonces, los tres gnomos se trabajan con la misma medida, pero les vamos a cambiar la barba y el gorro. Listo. Entonces, tengo acá el cuerpo. Ustedes me hacen reír mucho, muchachas.
peace and love, las queremos. Vuelvo y señalo acá, no, esta parte y esta parte, que es la parte de acá arriba. Niña. Trun, trun. Gracias, Mari. Muchas gracias. Ahora. Vean, entiendan la explicación del gnomo. Vea, pues, póngame atención a mí, ignoren a las otras. Nosotras somos gente feliz. Vamos arriba. Este va a ser mucho más largo. Empiezo por cualquier lado. Curva adentro, curva y punta. Listo. Ahora vuelvo al otro lado y hago lo mismo. Miren que este gorro quedó muchísimo más largo y diferente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer una barba diferente, de punta a punta, y miren que, teniendo en cuenta esto. Listo. Ahora va. Como si fuera como cuando hacemos un arbolito de Navidad. Vea, tenemos entonces, yo también, nosotros también las queremos mucho, el cuerpo, y van, ¿qué? Dos gnomos diferentes. Oye, Ana, hasta fue bueno. Vea. Vamos a seguir con la tercera. Listo, voy con mi tercer gnomo. Flor, en estos días te hacemos un Grinch. Listo. Tengo mi tercer gnomo. Tengo esta, ustedes me hacen reír mucho. Tengo esta parte acá. Entonces, vamos a hacer otro gorro diferente. Mi amor, te voy a hacer una propuesta. Ay, es que, yo quiero el pesebre grande que dijimos afuera y tres gnomos también. Ah, y que entonces andamos con eso colgado a la espalda, ¿o qué? ¿Dónde lo vamos a poner? Es que no les dieron mañanero. Esos no estuvieron ni en el mañanero, ni les dieron mañanero. Bueno, y no, ya. Oigan, Ana María, es que yo parezco un gnomito, solo me falta la barba. Bendito sea el Señor. Punta y punta, bueno, separé de acá a acá y arranco. Este lo voy a hacer para los lados, para un lado, pero con mucho más espiral y un tris larguito. Entonces, vamos arriba y vengo acá. Vamos arriba y vengo acá. Y este quedó mucho más largo, pues, la con espiral. Es que para hacer esta espiral sí me demoraría un tricitico más que vos. Y mira, un tricitico. Y la tercera barba no la vamos a hacer ni llena de pelitos acá, ni con pelito como árbol de Navidad, sino que la vamos a hacer siguiendo esta curva. Ahí se me movió. El cascanueces. Ustedes también va. Saben que sí le voy a hacer el cascanueces a mi mamá, porque es que me amenazó que no me iba a dar herencia y yo no sé qué cuánto. Me agarró por la noche ahí y me dijo, seguí así para que veas. Y la herencia mía vale. Pura de uno. No. Póngale pues ojo. Y en la punta vamos a hacerle, a ver, es una larga, una cortica y otra más larga, miren, como tres punticas. Ahora sí, vamos a trabajar esto rápido, que estamos demasiado lentas. Entonces, tengo el cuerpo que es el mismo para los tres, y tengo tres gorros diferentes, y tengo tres barbas diferentes. Vamos a trabajar. Es más difícil de mi vida, que es cortar papel. Vamos a trabajarle al asunto, listo. Entonces, primero que todo, ahora sí puedo cortar el molde. Vamos acá, vamos a cortar el molde, listo. El molde del cuerpo lo vamos a ir separando. Vamos con nuestros tres gnomos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Necesito que me escriban chistes corticos, yo los cuento, a ver cómo nos vamos. Pero que no sea Nanita, que es más descachada que usted. No, que usted viera las que me mandan por allí. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Vea, la semana de los gigantes es la última semana de octubre. Nos han pedido mucha decoración para puerta, vamos a hacer unas. Pero yo sí les quiero decir una cosa. Yo considero, ustedes me dirán, no sé, la idea es no hacer todo de Navidad. ¿No creen que deberíamos sí hacer de Navidad, pero también de otros, pues, motivos, como para variar? Hacer este suyo. A las 8 de la mañana un gigante de Navidad. A las 10 de la mañana un gigante. Oye, normal. A mi mamá. Y a las 4 de la tarde un famoso. Hey, ¿ustedes qué opinan? Madre, de mi propuesta? Es un gigante, por Dios, toda una semana. ¿Vos sabes cuánto van a durar los videos de gigantes? Mi mira, mamá. Quiero que se quedan todo el día con nosotros.
entonces esa semana no trabajamos, no para se despacha grados, pedidos. Miren, para grados. Este es otro. Esa es la parte más difícil para mí, cortar el papel. Hola, buenos días. Había una vez un viejito. Ya hay muchos. No fregues. Bendito sea el Señor. No. Ve, no ha pasado la ambulancia. Y entonces, ya. Con esto están listos los moldes. A mí esto me parece súper, 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 súper fácil. Van a separar, van a tener separados muy bien los tres gnomos diferentes que se están trabajando, ¿listo? Ya tenemos personas desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, de Argentina, de varias partes de Argentina, se me olvidó, de Honduras, de Venezuela, de México. Oigan a esta. Ale, una en la grandote te acondista. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué, hijito? Bueno, mi amor, ¿qué estoy haciendo? Tres cuerpos. A ver, Alexandra, ¿cuál? Miren, ah, pues. Se me perdió todos esos. Oiga, esos son mensajes y mensajes, no alcanzo. Tengo tres cuerpos. Oiga, el cuerpo es un. Va a tocar contarlos y leerlos y sacarlos. Uno. Es que tres gigantes al día. Entonces, esa semana solo. No, pues, ¿me dan permiso de ir al baño? Miren, mamá. Mamá me lo dijo un día. Mucho mejor. Una, mucho dos, mejor, tres. Para que sepan. Tanto así que yo creo que ya hoy se va a ir a visitar a otra hija. Voy a hacer, porque quiero, puedo y no me da miedo, el color del gorro de cada gnomo del mismo color del trajecito, porque quiero que me combinen. Ay, Ale, no, pero es que combine este con este con otro, este con otro. ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Todos. Es que un niño jugador de fútbol, bueno, o algo así. Un niño. La verdad es que sí, están proponiendo de grados. Y yo apoyo eso, porque sí llega época de grados. Pero están proponiendo de grados, qué madre mía. Los gigantones de grados. Muchachas, ¿ustedes creen que es que eso se hace solo? Que la hija de Diana está de cumpleaños y ella. Oye, Diana no cumplió años hace poquito. La hija de Diana está de cumpleaños. La hija de Diana está de cumpleaños. La hija de Diana está de cumpleaños. ¿Cuál es la hija de Diana? Dígale a Diana cerrado que falta ahí. ¡Ah! ¿Y que nos va a mandar torta o cómo es la cuestión? Bueno, vamos a seguir acá. Ya tenemos los tres gorros. Espero haberme hecho entender. Listo. Entonces, ya voy a trazar las barbas. La barba se va a hacer en blanco. Entonces acá viene otra vez. Ale, pero es que a mí me gusta en foamy escarchado. Ami, pero es que me gusta. Ustedes se lo van a hacer en el foamy blanco que deseen. Yo voy a hacer. Jacqueline, ese chiste lo hemos contado mucho, pero se lo voy a repetir en honor. Yo voy a hacer solo una en foamy escarchadito y las otras dos las voy a hacer en foamy blanco liso. Vea, acá tengo un gnomo. Necesito que me digan si están viendo. Tengo un gnomo ahí y acá tengo los otros dos. Es que en esto pasa la ambulancia. Debe estar que pasa, deben estar esperando allí para pasar. ¿Se dieron cuenta cómo con un solo molde? Vivi, ese es el celular de mi mamá. Eso debe ser cualquier tinieblo. Y ella se queda ahí toda inocente. Espérame, que es que está leyendo este mensaje. Dice: chicas, los hombres se viven quejando que somos tóxicas y quieren o tienen dos. ¿Qué? Bueno, listo. Un gnomo, dos gnomos y tres gnomos. Ya con eso está listo. Yo porque siento que voy de afán.
que se me están pasando los chistes, voy a separarlos. Bueno, entonces empiece a leer mientras cortamos. No, mi amor, no soy capaz. Apenas devuelvo los mensajes, eso empieza a enloquecerse. Empieza a enloquecerse, muy charros. Pero todos esos chistes los voy a separar y los voy a contar en la próxima. Se los prometo. Se los prometo. Bueno, les quiero decir, pues, ¿cómo se dice pañuelo en japonés? Ani, ¿cómo se dice pañuelo en japonés? No tengo ni idea. Sakamoko. Ay, no, Claudia. Pues hágale el reclamo a Jacqueline. Bueno. Oigan, miren. Miren lo que les acabamos de enseñar. Con un solo molde les acabamos de enseñar a sacar tres. Y tienen para hacer infinito, porque ustedes se imaginan cuántos estilos de barbas y de gorritos pueden hacer simplemente jugando, como cambiando el lado, poniéndole más curva. Mire, más alto, más Ani, bajito. Se me acaba de ocurrir otra idea. Señora, no, es, pero si está como la de tres gigantes por día, no la diga, es mejor. Que el almacén de nosotros tiene unas escalitas, no podemos en cada escalita poner un muñeco. Oigan, pues a mi mamá, oigan a mi mamá. Ay, me emocioné. No. Oigan, pues, a mi mamá. Listo. Entonces, ya tenemos los tres. Ahora vamos a armar. Ya está supuestamente lo difícil, que es sacar el molde. Y vieron lo fácil que es sacar el molde. Listo. O sea, si ya está lo difícil. Este corte me quedó regular, 3/4. ¿No es cierto que todos le cantamos el cumpleaños a la niña de... ¡Que lo cumpla, no, feliz! Se le había pagado un stand. Entonces ese devuélvamelo. Es que respire. Bueno, vamos a pegarlos. ¿Preparados para la acción? Preparados, listos. Tengo el... Ah, bueno. Voy a tomar cualquier marcador negro. Ah, espérame un momentico. Vean, nosotros vendemos cintas, ustedes no sabían. Está bien, pues. Ahí. Le estoy haciendo una sombrita. Recuerden que voy a sacar vacaciones para la semana de los ciclantes, que desde ya, si quieres, renuncio. Ay, bendito sea el Señor. Se van a hacer las enfermas. O sea, los médicos van a decir, ey, pero ¿qué pasó esta semana que se enfermó tanta gente? No. Miren, yo no sé, dice Melanie que algo para el día de las velitas. Vean, yo no sé si en todas partes se usa, pero nosotros acá tenemos una tradición muy bonita en Colombia, que es que el 8 de diciembre se prenden... Le echamos candela a los infieles. Le se prenden velitas y todo el mundo no vieron cómo me miró. En la calle, en las afueras se reúnen las familias y prenden velitas y hacemos asa. O sea, es una cosa, es una tradición hermosísima. Deberíamos de transmitir desde algún lugar el 7. Listo, entonces miren, pues. Para que ellos vean. Normalmente, a ver, la fecha literal es el 8. Pero como buenos colombianos lo hacemos el 7 para poder estar de parranda el 7 y dormir el 8. ¡Ah, qué día de fiesta! Y les quiero confesar que, ¿cuál es mi día favorito del año? El día favorito del año es... Para mí es el 7 de diciembre, más que mi cumpleaños, más que cualquier cosa en la vida. Mi día favorito es el 7 de diciembre. Bueno, listo. Estoy midiendo y calculando. Ya pegué esta. Le voy a pegar la barba, chicas. Si ustedes quieren, pueden termoformar la barba y les va a quedar súper bonita para que les quede embombadita. Bueno, es que si le echara candela a los infieles, no quedarían muchos. Vean, yo quiero que ustedes me digan qué tan fieles son. A ver, pues, sincérense. A ver qué tan fieles son ustedes. Miren la parte del gorro, un tris montadita, solo un tris. Vamos a pegar el otro. Ahora lo va. Es que si yo hago la oración el 7 de diciembre, entonces dígame quién hace la natilla y los buñuelos. Y las hojuelas. Vamos a cortar dos óvalos, dependiendo del tamaño que ustedes hicieron el gnomo, van a ser los zapaticos. Estos son los zapatos. Van a quedar un poquito saliditos en la parte de abajo. Listo.
ustedes pueden pegar sus gnomos en el fondo que ustedes deseen, chicas. O sea, es que esto no es como la idea a la que les estamos dando. Ustedes ya terminan el proyecto a su antojo. ¿Quieres? Prendemos a punta de rosa. ¿Quieres que ponga los gnomos en diferente fondo o todos en negro? No, en diferente fondo. Yo te traje azul. Entonces vamos a hacer este en este. Depende de qué clase de fidelidad me pregunte. ¡Fidelidad, fidelidad! Vamos con este otro. Yo cumplo años el 7 de diciembre, pero me hace mucho bullying porque acá se celebra la quema del diablo. Ay, mi amor, escóndase porque de pronto le echan candela, entonces. Chicos, si ustedes hacen, hola Geliquilla, si ustedes hacen esto con termo, lo termoforman, se les va a ver un poquito más lo de abajo, o hacen esto más chiquito o esto más grande, no hay problema. Esta barba está grandotota, va a tapar el cuerpo y me encanta. Voy a medir, acá está perfecto y vamos a pegar. Mi amor, les muestras varios marcadores para que ellos vean cómo hacemos la sombrita. Ya voy, madre mía, chicos, para una gnomo niña es la misma cosa. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo es una gnoma niña barbada. Es que yo no sé. Viéndolo bien, yo tampoco había hecho ese análisis. Yo creo que no tiene barba. ¿Y entonces cómo se hace toda la lampiña? Ah, pues se le hace el gorrito y solamente la carita. No, yo no entiendo. Pero es que lo que caracteriza al gnomo son las orejas y la barba. Y a ver, las orejas, no, las sí, de las si orejas no, son el duende. Ah, ya. Y si no se hacen niñas gnomo, entonces ¿de dónde salieron los gnomos? Hacen muchas marchas. El que lo entendió. Le vamos a sacar el zapatito, los piecitos de acá. Y ahí está otro. Esperen pues que ahora van a ver el... ¿Qué es esa belleza de zapatos? El toque especial que les vamos a poner. Ah, no, es que esto le falta. O sea, apenas están haciendo esto, el toque, por eso lo elegimos, ¿no es cierto? Y vamos a pegar el tercero. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, decía? ¿Quién? Oiga, por acá. Ah, en Guatemala es donde se quema el 7 de diciembre el diablo. Entonces ese día... Sí pusieron las fotos de la... Ay, yo tengo las fotos, vos también tenés las fotos, yo tengo todas las fotos. Ay, no las he subido, perdón. Bueno. Es que vea que Aleja sí sabe chistes. No, yo sé chistes. Hombre, no se ríe los que cuento que todavía hay que explicárselos. Pero me los explica, madre, porque quiere, porque usted sabe que son malos, porque es que... Bueno. Y venimos y lo montamos solo un tricitico. ¿Cómo van a decorar ustedes cada gnomo? Como quieran, chicos, o sea, ¿qué van a decorarles ustedes más que todos los gnomos? Los gorros. Por ejemplo, a este le pueden poner bolitas. Dice que las niñas tienen trenzas, pero entonces, ¿cómo así? O sea, que las niñas tienen, las gnomos, las gnomas, ¿cómo tienen barba? No entiendo. Ah, no, pero este sí no vea, Luis Alberto. Es que buenos días, hormiguitas, deberían de hacer una pitufina. Este ya sí se nos... No, a mí que alguien me solucione lo de los gnomos, lo de las gnomas, primero. Pues no le pones... ¿Qué? Barba. Pero entonces, ¿cómo se hace? No, yo no entiendo. A mí me mandan al WhatsApp una gnoma. La madre, pues. Yo no. He visto orejonas y de trenzas largas nomás. Yo no les ¿cómo es la cara? Si es que lo lindo de los gnomos es que no se les ve la cara. A ver, necesitamos solucionar este problema porque hay algo muy claro. Sin gnomas no hay gnomos, pues, va la madre. Exacto, entonces, no entiendo. Esta situación está supremamente confusa para mí. Ay, miren la belleza. Oli, soy Guada, mamá está cocinando. Hola, Guada, linda, ¿cómo estás? Mamá sí cocina algo rico, contés, diga la verdad. Que hasta la barba con trenzas, sí, hay muchas cosas que... Sí, pero la barba con trenzas es... ¿Ustedes no se vieron esta serie de los... hombre... Pues de estos, de los vikingos que se hacen trenza la barba, pero son chicos. ¿Cómo es una chica gnoma? No entiendo y me está dando desespero.
Ella sí voy a ir a buscarme personas. Vean, recuerden, necesitamos saber cómo hace una noma, porque sin noma no hay ni hay gnomos. No hay gnomitos. Y no hay pachanga en mi gozadera. Vea, entonces la verdad, miren qué pelota, y ninguno me dijo nada. Me quedaron los dos gorros mirando para la misma parte, y la idea era que quedara uno mirando para allá y uno para acá. Hay un Dios que todo lo ve, y ustedes no me quisieron ayudar, pero todo bien. Listo, sigamos. Ahora vamos a hacer, vamos a decorar los gorritos rapidísimo. Ustedes ya lo decoran con tiempo, con mucha cautela, precaución. Yo me dejaría la barba y le pondría un moño. Pero eso es otra cosa. O sea que sería una gnoma parguda. No, no, yo no entiendo qué vamos a hacer. La verdad es que sí tenemos de muchas partes que nos están viendo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Bueno, la nariz ya se la corté ahí, es simplemente ovalada. Ustedes ya deciden qué decoración bien hermosa le van a poner a cada gorrito. Miren, lo que Ani está haciendo, miren que ella lo está haciendo con cualquier marcador. Con lo que agarre. Con lo que agarre. Pero lo, como van a quedar, son hermosos, porque es que es un toque que le van a hacer hermoso. Alejandra, no es que hayamos cambiado el horario, sino que como hemos estado con talleres y todo, entonces nos toca cambiar muchas veces los horarios de las... ¿De qué? De los, de los videos. Pero no, antes no es que los hacemos como a cualquier hora. No me doy Julieta, no me doy Julieta. Sí, señora, tienen es cara. Pero es que en esa película sí tienen cara, y ella simplemente la cara sin la barba. Sí, señor, yo me he visto esa película. Ay, qué belleza, es que Ale, te envié al WhatsApp dos imágenes que encontré, mi amorcito. El WhatsApp lo tengo yo. El celular lo tengo yo, y no he abierto el WhatsApp de Ana. Bellas. Bellas. La nanis. ¿Cómo vamos? Esto sí tiene manos, todos tranquilos. Te quieres ir calmado, baby. Todos queremos ver el final. Vamos a hacer... A ver, vamos a cortar. Mire, es que sí, cocina delicioso y está haciendo pastel de papa. No sé si lo conocen allá. Pastel de papa. Guada, lo que pasa es que tu mamá me dejó de querer a mí y dijo que solo quería querer a mi mamá. Ahí te cuento ese chisme. Pues les cuento que Noé me quiere mucho a mí. Y me dejó de querer a mi Guada. Bueno. No, pero Rubí se emocionó. Mire lo que Rubí nos colocó. Dilo, 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 dilo. Es que se me va. Miren pues lo que acaba de escribir Rubí. Había una serie de muñequitos por televisión. La canción decía: yo soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo junto a su raíz. Ellas son gorditas, gorros trenzas. Eso era en los años de UPA. Bueno. Es que Ale, te cuento que se encuentran igual que ellos, pero con flores en el gorro o moño. Sí, me acordé por la película de Romeo y Julieta. Sí, señor. Sí, señores. Sí, señores. No se me aburran, que ya casi le ponemos el último toque especial. ¿Quién se está aburriendo? Si yo soy la que estoy aquí leyendo todo eso, no me aburro yo, que me pasan todos los mensajes. No se me aburran, que ahora ya vamos a rematar y va a quedar súper lindo. ¿En qué los vamos a pegar, madre mía? A ver, dame ideas. En una caja, porque necesito pegarlos para pegarles la extensión. Ay, miren a Yamile, hermoso. Al fin llegó la luz y no perderme el final de la transmisión. Héctor, como que no, usted no se ha pillado todos los chistes que hemos contado hoy. En una caja. No, la necesito sin moño. No, ¿la quiere sin moño? Vea, mi amor, una caja sin moño. ¿Cómo vamos? Todos están enloquecidos contando que ya fueron y buscaron. Ya fueron y buscaron la noma.
Ya vamos a mirar. Ya vamos. Héctor dice que siempre ven nuestros videos. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Hey, recuerden que ahora por la tarde tenemos un taller de cajas. No se lo va, está imperdible. No se lo vayan a perder. ¿Cómo van quedando nuestros gnomos? Digan pues. ¿Ah? Divinos, 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 divinos. Ya vamos a compartir mucho este video. Les recordamos que, mire, niñas y niños, les quiero decir que la virtud de nuestros talleres es lo que ustedes pueden sacarle en ganancia. Madre, necesito poner eso. La verdad es que el hecho de hacer cajas, ustedes no se alcanzan a imaginar lo rentable que es. O sea que yo los invito a todos a que participen de ese taller, no importa en cualquier parte del mundo donde estén. Bueno, miren, la idea es que ustedes con el mismo molde trabajen tres gnomos diferentes. Mire que les hice la puntica del gnomo, del gorrito de cada gnomo diferente a los tres. ¿Cómo le parece que a Araceli descubrió que los gnomos y los duendes no son iguales? Son diferentes. El que hice en estos días con las paticas de resorte es un duende y estos son los gnomos. Héctor dice que le gustaría empezar un negocio así, Héctor. Una de las virtudes que tenemos con los talleres es lo que les enseñamos. Si ustedes, nosotros no tenemos la última palabra, pero si ustedes se dejan guiar por esos talleres que damos, Ave María, la verdad es que... Pero eso sí quedó muy lindo. Listo. Sí, ya me acordé de la película Romeo y Julieta. Bueno, entonces, esperen, yo tomo cafecito para seguir. Faltan las manos y el otro toque. Entonces, vea lo que vamos a hacer. Acá, si quieren, a la naricita le vamos a poner un toque. ¿Con qué marcador? Con lo que tengan. Donde arriba, abajo, donde ustedes deseen, pero como para que resalte bien lindo. ¿Listo? Anivela. No, no llevan ojos. Ellos son ciegos, no. Por eso es que viven, viven con enamorados. Esos gorros porque caídos. El amor lo ven con los ojos cerrados. ¡Oh! Ah, no, no, no. Benedetti es un bobo al lado suyo. O sea, Neruda, le digo a Neruda, quítese que aquí llegué yo, mi amor. Entonces, dime. Vean, tenemos una nuevona por ahí, dice Heidi, que yo soy nueva de Zipaquirá. Bueno, miren pues. Miren pues lo que vamos a hacer tan hermoso. ¿Qué vamos a hacer? Porque a esta vaina le faltan las manitos. ¿Ahí se ve bien, madre? No, yo voy a hacer eso. Ahí sí, para que no te... No, te no la muevo, ahí no, está ahí bien. Está perfecto. Voy a pegarlos. Que soy Numa. Voy a pegarlos. ¿Listo? Entonces, uno. Es que soy Numa, entonces. Vamos con el otro. Los voy a poner que queden acá abajo, como a la misma, que empiecen de la misma altura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la extensioncita que ellos van a cargar de lucecitas. Para hacer el cablecito, yo voy a poner foamy negro liso. Ustedes pueden hacerlo si lo desean en el foamy escarchado, diamantado, mirellado, brillante, fun fun fun, o en lo que quieran, o con un cordoncito, cualquier cordoncito que ustedes tengan. Listo, entonces vea pues lo que vamos a hacer. Preparados. Ese toque me encantó. Vamos a poner un puntico por ahí. Tengo que ir asegurando donde quiero que esté un puntico y voy agarrando la parte de atrás donde puse el otro puntico para que no se me vaya a soltar. Dice Gis que ella también es nuevona. Miren la belleza que ella no está sentando. Queda levantadito. Vea, ahí lo hice levantado. Listo. Vamos a seguir acá. Le podemos dar vuelta, le podemos hacer nudito. ¿Cómo nudito?
Dianis, muchísimas gracias por darle la bienvenida a los nuevones, me pareció bonito. Chicas, sí, cuando veamos nuevones por ahí, démosles esa bienvenida. Entonces ustedes van llevando el cordoncito, el cable de las luces hacia la dirección que ustedes deseen. Lo pueden poner planito, levantadito, con movimiento. Si lo ponen con movimiento es mucho mejor para que se vea como más real. ¿Qué va a pasar acá? No me alcanzó, simplemente le añado otro pedacito. Ay, pensé que te ibas a poner a llorar. No, mi amor, yo lloro. Que ibas a desbaratar el... Yo lloro por otras cosas. Que ibas a desbaratar todo esto porque no te dio. Es que hay gente muy loca, mi hija. Hay gente aclaudiada. Sí. Dime, hijo. Borra. Fíjate a ver qué le hizo a eso. Bueno, vea pues. No, guayo, no le creo. Entonces vamos a seguir a ver esta acá. Vamos, voy a tirarla desde acá abajo. Le voy a hacer esta curvita así. Ay, las estás. Hay que volverlas a bajar. Mi amor, esto se demora. Las desinstaló. ¿Y por qué? ¿Y cómo hizo para desinstalarlas? Vamos a tirarla. Dice, oigan, y dice mamá que no sea celosa, que ella te abra desde que son pequeñas. Hijo, dile a Mari que si te ayuda, por favor. Benjamín está bravo porque solito desinstaló las aplicaciones del celular. ¿Cómo se va viendo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle las luces. Vamos a ponerle las luces. Esta acá la voy a poner como acá, la puntica en devuelvis. Y no, pero se ve lindo. Lindo, 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 lindo. Voy a darle vuelta a este, lo voy a girar. Así. Hermoso. Ay, no, 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 pero está hermoso. Ey, niños, niñas, a compartir que esto está muy lindo. Bueno, lo primero que voy a hacer es pegarle las manitos y ya terminamos con las lucecitas. Listo. Le van a ir dando horma al cablecito, a la extensión. Oigan, Ana María, es que estoy tan concentrada y maravillada que mi esposito me trajo un té. ¡Qué belleza! Listo. ¡Ey! Ya hicieron la inscripción para el taller de cajas, que es ahora a las 4. 6 manitos necesito. ¿Cómo vamos? Madre mía, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, decía una loca, decían por ahí que la llevan del pelo llevan la loca, no, 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 no. Listo, entonces, para las manitos, solo les voy a hacer 3 deditos, dependiendo del tamaño del gnomo. Del tamaño del gnomo, es el tamaño de las manos, no lo vayan a hacer para dónde van manos con gnomo. Listo, entonces... 3 deditos y curvita atrás, 3 deditos y redondito en la parte de atrás. Entonces son 6 manitos porque tenemos 3 gnomos. Hoy a las 4 de la tarde tenemos un taller virtual de cajas. Listo, para que no se lo vayan a perder. Vale 50,000 pesos, todavía están a tiempo de hacer la inscripción. Vamos. Rebeca, no, no es eso, sino que como no están girados para el frente tuyo, de pronto es eso lo que te pasa, pero no. Vamos a poner los deditos hacia arriba, sobre el cable y hacia arriba, porque es como si ellos lo tuvieran agarrado así. ¿Listo? Ah, sí, señora. Uy, tú eres inteligente. Y no tengo cara. No. Los deditos hacia arriba porque es como si ellos tuvieran el cablecito agarrado. Ahora vamos a hacer las lucecitas. Facilísimo, ya no tiene ciencia. Esperen que mandemos los regalos del reto anterior y les ponemos otro reto para que no se nos junten las cosas. Erika, sí.
para Eric y para todos. Pueden comprar los talleres el día que quieran, porque los talleres están ahí. Nosotros las ingresamos al grupo simplemente. Si ustedes desean, lo pueden comprar hoy, verlo mañana o pasado, o simplemente lo compran cuando ustedes desean, cualquiera de los talleres que ya tenemos en estos momentos. Miren la luz. Oh, qué belleza. ¿Se ve, madre? Sí, se ve. Entonces le voy a hacer, pueden hacer, chicos, ustedes que son tan creativos, pueden hacer los bombillitos de muchos colores, no solo acá en doradito como lo estoy haciendo yo, sino que pueden hacer los bombillitos de todos los colores, igual las luces de Navidad son así, pueden hacer los bombillos redondos o así puntuitos como huevito. O sea, eso ya es pura creatividad, ustedes deciden cómo los van a hacer. La verdad es que la casa está quedando hermosa, prácticamente quedó hermosa. Hasta yo estoy anonadada. ¿Cuántas cajas de estas me vas a hacer? ¿Eso qué significa? Haga pedido. Entre a la lista. Bueno. ¿Cuántos llevo ahí? 2, 4, 6, 7. Vamos a poner, vamos a parar a ver cómo va la cosa. Leslie, en la información que tenemos del taller, ahí está el número del WhatsApp, para que sepas, +57 y el número del WhatsApp. Vamos a poner los bombillitos, las lucecitas, en diferentes posiciones, o sea, unos para arriba, unos para abajo, para los lados, para cualquier parte vamos a poner los bombillitos, porque pues, o sea, si los ponemos todos derechitos, no tendría sentido, ¿no? Pero bonito, muy lindo. Hasta yo estoy aquí, oh, con la boca así. Oh. Si ustedes sienten que no son capaces de hacer este corte de los bombillitos, van a usar, ¿cómo se llama, madre, el que hace los huequitos redonditos? Perforadora. La perforadora. Y eso lo pueden hacer en diferentes colores y también les va a dar de pronto como la forma de bombillito. Listo. Tun, tun, tun. Listo, con esto ya. Dice María, hazle una pregunta, ¿por qué cuando corto el foamy me queda mordisqueado? Porque no lo sabe cortar. Porque estás fallando en la parte del corte. Estás fallando en el movimiento de las manos, prácticamente. Ese es, a esa conclusión hemos llegado. Nosotros enseñamos a cortar foamy súper bien en el taller de letras en foamy. Les enseñamos el proceso del corte. Si puedes tomar el taller, no te pesa, vas a aprender y considero yo que con eso vas a mejorar el corte del foamy. Listo, ya con este no hago más y les volteo la caja para que veamos el proceso final. Chicos, hoy 4 de la tarde, taller de cajas, 6 cajas espectaculares todas. No tienen que tener material a la mano, ¿por qué? Porque la idea es que miren el taller, aprendan y ya pregunten bastante. Cuando el taller termine, entonces ustedes ya saben qué materiales pueden usar de los que tengan, o si tienen que conseguir alguno. Bueno, tiene muchas tiritas de silicona, esa se le tiene que quitar. No, hermosa, hermosa. Yo estoy aquí, vea. Tiene que quitarle las tiritas ya después con calmita. Ustedes saben cómo es la silicona de fastidiosita, pero lo mejor. El taller de letras en foamy está mezclado con el taller de caja sorpresa y vale 60,000 pesos. Vean, chicos, ¿para dónde me corro? Para acá, déjalo. Ahí, eso, ahí está centrado. Miren qué belleza, qué belleza. No, yo estoy emocionada. Todos los talleres tienen precio diferente. Algunos pues se repite el precio, pero los talleres por lo general son de precio diferente. Si ustedes quieren cualquier... no, la dejé así. Ah, se me despegó. Ok. Si ustedes quieren cualquiera de nuestros talleres, simplemente me preguntan. Yo les doy la información. Tenemos lettering,
marcado de globos y letra Timoteo, tenemos taller de cómo armar anchetas, eso es otra cosa que hay que contarles, tenemos taller de letras en foamy caja sorpresa, tenemos de cómo poner precios, de letras en icopor decoradas, o sea, nos preguntan que yo les doy la información. Para el taller de hoy tienen plazo para la inscripción, está faltando 5 minutos para las 4 de la tarde, que es el taller. Listo, querían gnomos, acá tienen su gnomamenta. Pero hiciste toda la familia completa. Ahí les hice un combo. Está divino, 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 divino. Chicos, pónganle ustedes la creatividad, combinen a su gusto, o sea, hagan cosas bien hermosas. Mira que acá, por ejemplo, no se ve mucho la diferencia de la barba del foamy diamantado a esto. Eso ya se ve en vivo y en directo. Entonces, no se pongan muy locas de pronto con los foamy diamantados, que eso, vean, pues, por ejemplo, ahí casi no se ve. ¡Listo! Chicos, los queremos mucho. Hoy, 4 de la tarde, taller de cajas. Imperdible. ¿Quieren hacer plata? Taller de cajas. ¿Quieren hacer plata? Taller de cajas. Ahora en diciembre. Y las decoran con todo esto, madre, que les enseñamos en estos videos gratis. ¿Quieren hacer plata? Taller de cajas. Hágale pues, vale 50 mil pesos. Los esperamos ahora en el WhatsApp para las inscripciones. Ya saben que los queremos mucho. Y nada, chaolín pingüín, chaolín pingüín, chaolín pingüín. Chao, 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 chao. Hermoso, hermoso, hermoso. Me pareció divino, divino. Estoy súper emocionada. La verdad que sí me pareció divino. Chao. Chao.